Bueno. Buenos días, Miguel. Espero que estén bien. Saludos a todos. Bueno, en la mañana de hoy vamos a estar jugando, continuando Mafia. En la mañana de hoy vamos a continuarlo para ver si le damos fin con broche de oro. En la mañana de hoy. Buenos días, mi gente. No le Vamos a darle. decepcionaremos, jefe. No hagas que me arrepienta de haberte dejado ir con los chicos, Carlo. No se preocupe por mí. Lo sé, de eso ya se encarga Tommy. A su chofer no le pasará nada. Buena fortuna, chicos. Sam y Little Bill dijeron que estarían en el centro. Y se sube al auto con Paul y Carlo. Dale, vamos a darle, mi gente. ¿Estás bien, Carlo? Parece que estás cagado de miedo. Ah, que te den. Tu momento de gloria, ¿eh? Por fin eres uno más. Mira, yo paso más tiempo con el Don que todos vosotros juntos. Claro, claro. Esperando en el coche hasta que se trajine a su querida. Si no quieres que vaya, es igual. Me quedo. El jefe no se enterará. No. Te vienes porque así lo manda el jefe. Tienes cara como de ir a una cita. No quiero que Gates nos tome por inútiles. ¿Y por qué se la tiene jurada a Morello? La primera vez que Gates trajo sus camiones, Morello decidió cambiar las condiciones. Fue personalmente a partirle la nariz en el proceso de renegociación. Como Morello sepa que estamos metidos, le partirá algo más que la nariz. Por eso haremos que parezca un atraco. Después irá corriendo a su padre a contarle que le robaron a punta de pistola. Convencerá al viejo de que Morello es incapaz de proteger la mercancía. Tendrán que buscarse un nuevo cliente y ahí es donde aparecerá un tipo de fiar llamado Salieri. Este plan hace aguas, Tom. Ya me lo contó Poli ayer y cada vez va peor. Oye, ¿te ha dado el jefe algún trabajo serio? ¿O solo le llevas en coche? Pues... Vale, primo. De sacar punta a todo. ¿Qué tal? Y cierra la puta boca. Vale, para ti la perra gorda. Pero cuando Morello os dé para el pelo, no me lloréis. ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Dejadlo ya. Por Dios. Opa, paisa. ¡Vuelve al coche! ¿Qué mierda estás haciendo? Cabrón, ¿no? Hago muchos negocios por aquí. El vigilante no pide mucha pasta. Y siempre cierra hasta que termino. Vale, aquí estamos. Gates está esperando arriba. Llega al piso de arriba. Despejado, parece. Quien tiene coche, tiene trabajo. De 9 a 5, esto está vacío. Bueno, tenemos trabajo y aquí estamos. Y menudo trabajo. ¿Algo más que debamos saber sobre Gates, Polly? Solo que tiene la nariz reventada y un cargamento de buen material. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta? Aparca ahí. ¡Ole! Me alegro de verte. Sí, lo mismo, Gates. Bueno. Espero que tengáis buen gusto para el whisky. No soy el experto aquí. ¿Tommy? Sí, está bien. El primer pago. Si impresionas al Don, financiará más.
Y cada una será más generosa que la anterior. ¡Vamos a ser ricos, muchachos! Sí, es un honor hacer negocios con gente honesta como Don Salieri. Mandadle un saludo de mi parte. Descuida. Ahora concluyamos esta transacción. ¡Joder, Pony! ¡No, no! ¡Está bien! ¿Qué? Te dije que tenía que parecer un robo de verdad. Se me va a quedar deformada cuando acabe el negocio en esta ciudad. Ah, tranquilo, amigo. Con toda la pasta que te vas a sacar, podrás comprarte una nueva. ¡Cuidado! Anda, que... ¿Cómo cojones lo sabían? Porque no puedes mantener la boca cerrada. Le han dado a Gates. No es tan grave. Coged la mercancía y largaos. Vendrán mis hombres. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí estaré a salvo con él mientras despejáis el camino. Carlo, conmigo. Muerto no sirves de nada. Tommy, búscalos. Esto no se ha terminado. ¡Vamos, te cubriré! Escolta el camión. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí estaré a salvo con él mientras despejáis el camino. Voy a tener que disparar desde el carro, yo creo. Sí, desde el carro yo creo que tengo que dispararle. Ah, no se mueve. No voy a salir tampoco. ¡La cabeza agacha! No. Voy a explotar en canto, ¡Tenéis que rodearlo! Nada, pasa con los revientes. No. Es cortar la pie, a ver. Yo creo que es lo más lógico, cortarlo a pie. Sí, mira. Perfecto. Le dimos por la cholla.
Hey. ¡Joder, tío! Ya se reventaron. ¡El camión no puede pasar por aquí! ¡Hay que apagar eso! ¡Busca un extintor o algo! ¡El sistema contra incendios! ¡Tenemos que activarlo! ¡Debe de haber una válvula en alguna parte! ¿Cómo podemos pasar por aquí? Activa el sistema de antiincendio. ¿Qué cojones? Ni lo vi. ¿Dónde está ese loco? Mario, una granada, está bien. ¡Qué tensión! Todavía siento las llamas. Dios santo. Quedaos cerca y seguid avanzando. Mirad la bebida. Moveré el camión hacia vosotros. Si nos veis disparar. ¿Ahí tienen arma o algo? Tiene escopeta, pero a cambiarla. Nunca sabe. Más rápido, una granadita ahí, un regalito ahí. Pilla un coche y cúbreme. Voy, Sam. Ahora sí. ¿Cómo coño se ha enterado Moreno de esto? Hay muchos soplones en la ciudad. Por ahora, llevemos la bebida al almacén sin morir en el intento. ¡Lo sabía! ¡Tenemos a más encima! Vale. Paremos a unos cuantos. ¡Dales donde les duela! ¡Joder, tío! Anda, son dos. Este cajón no coge tanto. Ahí fue otro. ¡Morelo ha enviado más matones! Seguiremos.
Madre, se puso bueno ahora. Los hemos perdido. Gracias a Dios. Vámonos a casa. A ver qué tenemos. Pues el alcohol. A ver, no ha salido según lo previsto, pero tenemos el alcohol. Sí. Y esta noche, tú y yo vamos a tomarnos unos cuantos tragos. Nos lo hemos ganado. ¿Del 38? ¿Os dispararon los de Moreno? Sí, jefe. Nos hemos encargado. ¿Y el chaval de Kentucky? Le han metido un balazo en el hombro, pero es fuerte como un toro. Se largó en cuanto nos libramos de los matones de Moreno. Esa bala le dará a Gates fuerza para convencer a su padre de cortar con Moreno. Bien, veamos si este matarratas ha merecido la pena. Excelente. Negociaré los detalles con Gates' padre. Con este whisky de Kentucky en nuestras manos volveremos a lo grande. Buen trabajo. Estoy orgulloso. Orgulloso de todos. ¡Saluto! ¡Saluto! ¡Saluto, saluto! Capítulo completado. Un gran acuerdo. Intermezzo. 1938. Parece que Salieri estaba listo para dar el salto. Preparaba el terreno, quizá. Pero entonces se acabó la ley seca. Y el contrabando se fue bien al carajo. Y la guerra por el alcohol no sirvió de nada. Pasó tiempo hasta recuperarnos. Pero cuando lo hicimos, vaya, fue genial. Cogimos la pasta del alcohol ilegal y el whisky de Canadá y la invertimos en nuevos negocios. Algunos eran legales. Construcción, restaurantes, camiones, casinos. Metimos las narices en todo, excepto en la maldita droga. En el 35, la cosa iba bien. Entonces el dinero nos llovía del cielo. Me casé, tuve una hija y Sam dirigía uno de los clubs del Don. Incluso Polly tenía algunos negocios. No estaba lo que se dice contento, pero... ¿cómo lo diría? Conforme. Sí. Justo eso. Y Salieri, por fin se hablaba de dejar de estar a la sombra de Morello. Quizá comprar algunos polis o algunos políticos. Interesante. ¿Salieri untaba a políticos corruptos en el 34? Puede. ¿Por qué? Bueno, hará unos años la brigada antivicio detuvo a un juez acusado de pederastia. Ya en el estrado empezó a confesar todo tipo de delitos para reducir la condena. Reconoció haber recibido sobornos de Morello y de Don Salieri. Jugó con unos y con otros para librarse, pero... en cuanto Morello se enteró, quiso enterrar a los hijos del juez en la playa, vivos, claro. Dios. La pieza que faltaba. ¿Cómo dice? Morello siempre nos tocaba las pelotas, pero nunca habría hecho nada que iniciara una guerra. Seguro que lo que inició todo fue saber que Salieri quería montar su propia plantilla, porque en el 35 nos jodió, pero bien. Gran dato. Bon appétit. Bon appétit. En todas. Tommy. Jefe, ¿qué pasa? Me alegra verte aquí. Permítame, jefe.
Me voy a donde Pepe a comer, pero Carlo está enfermo. ¿Me llevas? Claro, jefe. Bravo. Me muero de hambre. ¿Vas armado? Sí. Lo necesitaré. Ya sabes. Morello está demasiado tranquilo. Quizás sea eso lo que me escama. ¿Cómo va el negocio, Tom? Pues ya sabe. Ahí va. Claro que lo sé. Veo los libros de cuentas a diario, pero desde que pasó lo que pasó, sé que de vez en cuando un jefe necesita hablar con sus soldados sin tener a nadie de por medio. Ahora nos mezclamos con gente más importante y me gusta negociar con esos peces gordos que tenemos en el cuaderno. Mejor que cuando tratábamos con esos traficantes de alcohol antes de la 21ª enmienda. Esto es solo el comienzo, Tom. Tengo planes. Mucha gente importante hará cola para sacar tajada. Me alegra. The reason the racers of the Lost Heaven Grand Prix use only Traeger motor oil, and that's because only Traeger makes engines perform at their maximum. Estás contento. Te venía bien un descanso de Poli y sus conspiraciones. Es verdad que ahora la conversación es mejor, jefe. Claro. Y se conduce hasta el testadón del Pepe. Estamos muy unidos. Hemos pasado muchas cosas juntos. Ya lo sé. Thank you for listening. Dice, dímelo, buenos días, mi Santi, ¿qué, cómo anda? Buenos días, buenos días. Aquí dándole al mafio. Jugarle con todo. ¿Qué más que inventa? Intenta no rompernos el cuello, Tom. Discúlpeme. Te gusta comer temprano, Tom, y no es temprano. De hecho, se hace tarde. La poli. La tomba. Llevo esperando esto toda la semana. Verás cuando pruebes la casata, Tommy. ¡Más vino! ¡Más vino aquí, rápido! ¡Te encantará esta cosecha, es! ¡Don Salieri! ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido! Me alegra verte, Pepe. Sí, venid. Atended a nuestro invitado. ¿Qué tenemos hoy en el menú? Mi madre se sentiría muy honrada si probara su caponata. Excelente, bravo, bravo. Molto bene. O deje que le acerque la silla. Aquí, tenga. Sí. Vamos para la iglesia y viéndote lo que llego. Un Chianti. No puedo, hermano, eso puedo. Lo he reservado para usted. Vene. ¡Salud! Me alegro de que lo dejaras, Tom. Sara me amenazó con dejarme si no lo hacía. Lo sé. ¿Se lo contó? No. La animé a hacerlo. Los borrachos son descuidados. No quería que cometieras un error irreparable. Para usted y para usted. Pepe, la comida es una delicia, como siempre. Molto grazie, don Salieri. Los halagos de un gourmet como usted me llenan de orgullo. No me llamarías gourmet si supieras lo que cené anoche. ¡Al suelo! Podría haberme dejado terminar el vino. ¡Salieri!
¡Salga y acabemos con esto! Ahúmalos, Joe. ¡Mierda! ¡Cuidado! No podemos salir por delante. ¿Puede correr? No, muy rápido. Les tenderemos una emboscada. Los entretendré mientras te cuelas por detrás y los rodeas. ¿Seguro, jefe? Elimínalos a todos, Tommy. Esta noche no volverán a casa. Vale, jefe. Tenga cuidado. Anda, ahora que esto se va a poner bueno. Sí, rápido. No lo vi. Está escondidito, condenado. Me da alma. A la tonza ahí, pero muchacho. Tendría que virar para atrás a buscar. Ahora. Pero qué pelotas tienes. Me has salvado el culo, Tom. Hay que irse, jefe. La policía estará al caer. Deja que me recupere. Le llevaré de vuelta al bar. No, al bar no. Vamos a ver a Carlo. Ese cabronazo sabía que venía aquí y va y se pone malo. Se la ha jugado. A lo...